Rodríguez, bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Seguimos disfrutando de las maravillas de Pachuca. Y bueno, esto está a punto, ¿o no?, de descontrolarse. Si ustedes lo quieren descubrir junto con nosotros, quédense a ver este video. Aquí tenemos una pareja. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué andan haciendo? Wow. ¿Qué tal? ¿Vienen seguido por aquí o es su primera vez? No, muy seguido. Ah, sí, son fans. ¿Y ya les hacen descuento o no? Ya tenemos. ¿Y cuál es el mejor platillo así que uno puede pedir aquí? Pues a mí me encantan los munchers y definitivamente también los tacos y las alitas, sal y pimienta. Me encantan los bowls. Ay, sí, ¿verdad? Lo más fácil de comer y lo más rico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que el amor engorda? Que sí. No, yo creo que el que engorda es uno. Bueno, sí, pero o sea, es como que la excusa, ¿no? Porque te pones a ver de que la televisión, las películas, ir al cine, salir a cenar. Yo creo que si alguien baja de peso es porque no está enamorado. Aplicamos la de come, ¿no? Exacto, sí, come. Oigan, ¿y cómo se llaman? Jordan. Erika. Jordan y Erika, mucho gusto, mi nombre es Lizeth. Y bueno, la razón por la que lo estoy abordando es porque estoy haciendo una dinámica con las parejas. ¿Ustedes sí son pareja? No, somos amigos. ¿En serio? ¿Y no se gustan? No. Ni poquito. No, súper amigos. Y bueno, si sucediera que a los dos les gusta el mismo, ¿qué hacen? ¿Quién se queda con él? No creo que pase. No, está muy difícil. ¿Sí, son muy similares, muy diferentes? No, muy diferentes. Muy diferentes. A ver, ¿cómo te gustan a ti? Pues en ese momento yo sí tengo novio, y realmente pues me gustan personas más seguras de sí mismas, con ideales muy firmes, personas fuertes, de carácter fuerte. Sí. Y físicamente pues no hay. No importa. Pues a mí me gustan las mujeres, no tengo novia, pero okay. Me gustan las mujeres. Ok, ¿y qué signos son? Cáncer. ¿Cáncer? Virgo. Cáncer y Virgo. ¿Y quién es el más enojón? Creo que yo, pues. ¿Sí? Oye, ¿y le eres fiel a tu pareja? Sí. ¿Y si te ofrezco 50 pesos por minuto que me dejes revisar tu celular, aceptas? Sí, te lo aceptaría, pero ¿qué crees? De hecho, no podría participar el día de hoy. Ay, ¿por qué? Porque pertenezco al área de marketing de aquí de... O sea, eso no se trata de ver tu rostro, eso se trata de ver si eres fiel o infiel. Ah, por supuesto. ¿Entonces sí? Sí. ¡Va! Muy bien, esa es la actitud. ¿Qué, no? O sea, estás jugando con mis sentimientos. Pero bueno, sí, creo que sí, esta vez no voy a hacer. Es infiel. ¿Cómo se llama tu novio? Se llama Juan. Juan, tu novio te es infiel porque no quiso que le revisara el teléfono. Pero bueno, amigos, pues sigan disfrutando de su velada, yo voy a proceder a trabajar. Con permiso. Muy bien, aquí tenemos otra pareja. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ay, no me digan que ustedes son pareja. Sí. Ay, qué padre, qué emoción. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? 2 años. ¿Y quién sedujo a quién? Él a mí. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Su mirada y su carácter. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de él? Que canta y sus ojos. ¡Cantas! Dicen. O sea, pero ¿a ti te gusta cantar o no? Me dedico a eso. ¿Qué género cantas? Soy más baladista. Ok. ¿Y le has escrito alguna canción alguna vez a tu mamá? Todavía no, pero ya me diste la idea. O sea, de seguro son de los que se esperan a terminar con su pareja para escribir una canción, ¿verdad? Soy Pepe Nodal. ¡Ande! Oye, ¿cómo te llamas, es cierto? Pepe. Dayana. Pepe y Dayana. Güey, hay un personaje en TikTok que se llama Dayana. Dayana. Pero es un hombre y siempre me dicen que me parezco a él. Me hiciste recordar a Roberto. ¡Roberto! Ah, oigan, pues yo me llamo Lizeth. ¿Qué signos son? Sagitario. ¡Ay, a la bestia, mi hijo es Sagitario! ¿Cómo es una relación entre Sagitarios? Muy intensa. Uy, muy fogosa, muy pasional. Ay, ¿viven juntos o separados? No, separados. ¿Y son fieles o infieles? Fieles. Hasta la pregunta. No, pero es que hay unas relaciones que son abiertas, ¿no? Que no tienen ningún problema en que uno salga y... Bueno, pues no me ha pedido ser realmente su novia, entonces... O sea, tienen 2 años saliendo, no siendo novios. Pero, ¿sí son exclusivos o no? Sí. Sí. O sea, tú nada más se las das a ella. Sí. ¿Y tú nada más se las das a él? Sí. Ok, y si... ¿No fuera así, te gustaría saberlo? Sí. ¿Si no fuera así, te gustaría saberlo?
Sí. Sí, es una princesa. ¿Y se perdonarían o se dejan? ¿O creen que toman cartas en el asunto para entonces ahora sí poder formalizar? Yo creo que puede ser, depende qué es lo que veas o escuches o leas y a ver si se puede arreglar la situación. ¿Y por qué no han dado ese paso? O sea, ¿no están convencidos? ¿No se gustan al 100% o no les gustan los compromisos? Que también es válido. Pues él no me ha dicho, entonces pues... Pero no también sé. Nosotros podemos pedir. Pues sí, ya lo sé, pero yo quiero que él me lo diga. Okay. ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues que sí, tienes razón. Sí, la verdad no sé por qué le he dado a lo mejor vueltas. Digo, llevamos 2 años, yo creo ya se lo merece. Son bien así. A ver, qué bueno que llegué, para que aclaremos esto de una vez, a ver si vale la pena o no. Estoy ofreciendo 50 pesos el minuto a quien se deje revisar el celular. Entonces, ¿qué? ¿Con quién empezamos? Sagitario mujer, Sagitario hombre. Contigo. Va, muy bien. Lo único que tienes que hacer es subirle el brillo, desbloquearlo. Él nos ayudará a desinfectarlo y bueno, yo voy a ver pues qué escondes, ¿no? Evidentemente. Una vez que ustedes salen en este programa, el mundo entero sabe que ustedes se pertenecen al lugar. Sabe que son pareja. Así que ya después de esto, nadie va a poder negar a nadie, ni decir que no son nada. A ver, comenzando por el principio, ¿tú sabías que tu no novio pone el teléfono en modo avión cuando sale contigo? No. Para que no le lleguen mensajes, para que no le lleguen... ¿Quién es Gaby? Mi hermana. ¿Ani? Mi hermana. ¿Tú conoces a sus hermanas? Sí. ¿Y cómo? Ya, o sea, ya conocen a sus familias, eso sí. Sí. ¿Y cómo se llevan? Súper bien. Muy bien. Pues súper bien, la verdad es que... Muy bien. Ok, mensajes de texto, vamos a ver. José Ángel, ¿quién es? Un amigo. Amigo, yo creo que te veo el otro viernes o cualquier otro día de la semana, no me acuerdo que tengo compromiso. Te dejo planteado tu amigo. Sí, así es. ¿Ustedes cada cuánto se ven? Pues, mira, yo me dedico a la música, tengo más. Ay, luego los músicos son bien coquetos y bien infieles, amiga, ¿eh? Luego nomás llega una suripanto que dice, ¡ay, cantas bien bonito! Y ahí empieza. ¿Pero qué crees? La mayoría de las veces me acompaña. Sí, me encanta ir con él, me encanta lo que hace, me encanta estar con él, sí. Completamente. ¿A quién le haces depósitos? A mí me hicieron un depósito de un evento. ¿Quién es ella? Mi ex. ¿Sabías que después no. de, o sea, de 2 años de estar no noviando, todavía tiene fotos de su ex mandándole besos? No, según yo ya las habías borrado, ¿no? Es que, bueno, tú sabes qué es. Bueno, aquí ya ni para qué le doy para abajo. Son puras fotos con la ex. A ver, espérame. Tú sabes que es amiga de la familia y que... Pues, ¡ah, la sigues viendo! Amiga. Pues es amiga de la familia. La pues cama. Sí, pero sigues teniendo sus fotos. ¿Por qué? ¿Y ella quién es? Igual. ¿La misma? Sí. No. Ah, sí, bien descarado eres, ¿verdad? La cama, ya lo hemos hablado. Ahorita platicamos. ¿Ya lo habían ¿vale? hablado? Ahorita lo hablamos, ¿vale? Tranquila. A mí me parece una falta de respeto, pero la realidad es que una persona que no te sabe dar tu lugar desde un principio o con cosas tan básicas, pues al final del día va a terminar haciendo cosas que te van a afectar más y que neta sí vas a decir, ay no, claro. Ya. Entonces, como que no sé, ¿por qué tienes las fotos de tu ex aún? Yo es amiga de la familia, entonces a veces la siguen viendo mis hermanas, es amiga de mis hermanas, entonces pues hay como que las fotos... ¿Y nunca te has topado con ella? No, nunca, según ya no la había visto. O sea, según ya no se habían visto, ya había borrado todo. Fátima, entonces, hola hermoso, ¿quién es Fátima? Una clienta. ¿Tú conoces a Fátima? No. ¿Sabías que le decían hermosos sus amigas, sus clientes? No. ¿La qué? ¿Tu clienta? O sea, como te contrata para privados. No, para la música. ¿Por eso? Sí, eventos privados. ¿Y por qué me dijiste que no? Porque te entendí otra cosa como que para privados. Soy Fátima, te pedí tu contacto el sábado pasado, sí me acuerdo, dime qué te puedo servir. Como te contaba, yo también canto, quería ver si podíamos hacer una colaboración. Ay, qué rico, qué bonito, una canción romántica, un dueto. Es que te digo. Me late, ¿cuándo nos vamos para platicarlo? ¿Me puedes mandar un audio cantando? O sea, si ya fue el sábado a verte, ya sabes cómo cantas, como que para qué. Una cosa que te diga, mándame un demo, o mándame una canción, mándame un link. No, mándame un audio cantando. El color de tus ojos se llevó mi atención. Te vas metiendo dentro. O sea, hasta le cantas. El y a mí ni siquiera me mandas audios.
el color de tus ojos. Mi atención. Flaca, ¿qué pues te pasa? A ver, yo no estoy poniendo nada malo, flaca. Un pedacito, o sea, porque cobro. Y le mando dos emojis de que tapándose, sí. Y pues, eso para mí, taparse la boca, taparse los ojos, taparse el... siempre es coquetería. Bueno. No te preocupes, te voy a pagar bien. 3 puntos. También podemos arreglarlo, ¿no? Ay, cálmate. Podemos divertirnos. ¿Divertirse cómo? ¿No te gustaría? Y él le dice, soy muy profesional. A ver. Por eso, todo profesionalmente. Ok, queda entre nosotros, guiño. Y él le manda 3 diablitos morados. ¿Por qué haces eso? No, no está. Es que siempre haces lo mismo. A ver. O sea, por eso no quieres que sea tu novia formalmente, porque siempre haces tus cosas. Andrea, gracias por el presupuesto. Buenas tardes. O sea, hay más presupuestos. Josefina. También una cliente. Hola, Pepe, Luis me prestó tu número. Es una despedida de soltera. Fueguito, berenjena. Vamos, muchas, carita inspiradora. Ok, tu nombre es Josefina, corazón rojo. Se va a casar mi prima y queremos que alguien vaya a vernos. ¿Ah, sí? A ver, ve lo que yo le puse. Digo, casar, o sea, babita. Ay, perdón, error de dedo. Ve lo que yo le puse. Ja, 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 ja. O sea, eso no es error de nada porque lo mandó. O sea, manda el error y manda la corrección en el mismo mensaje. La corrección se manda después si no te diste cuenta. Si no, pues si ya te diste cuenta, lo borras para que lo mandas. ¡Claro! ¿Qué te pasa? Le mando un besito. No, siempre haces eso. 23 de marzo. ¿Ya te había dicho que tenía venta el 23 de marzo? No. Apenas estoy cotizándolo. Ajá, cotizando. Pues y para eso tienes a tu amigo que te ayuda a cotizar, ¿no? Es una cabañita por Mineral del Chico. Te quedas a dormir. Corazón, ¿te quedas a dormir en los eventos en los que trabajas? No. O sea. Pues no. Pues tienes que llegar a tu casa, ¿no? Me tienes que avisar cuando llegues. ¿O no? Tampoco. Por la mañana. Le dice a él como que se le antoja. Porque el es de antojo, ¿no? Interesante, pero te vayas a enamorar. Y no, ¿qué tal si te pegan? Soy muy profesional y fiel. Ay, pero eso es tuya de soltera. Tú sabes cómo es esto. Ok, ¿y cuántas chicas van a asistir? Que tendré que deleitar. Mándame una foto de tu instrumento. Ah, ¿cuál? ¿Cuál y él instrumento? Le manda 3 emojis. ¿Tu voz? Y 3 ¿Tu trompetas. Micrófono? No tocas la trompeta, ¿verdad? No toca ningún instrumento. Ni sabe tocar la guitarra. Digo, mira, pues es parte de la coquetería, pero al final de cuentas no le estoy diciendo nada. A ver, flaca, tú me has visto. Cuando tú vas. No me digas. No me encanta. A ver, me encanta. No que me vayas digas conmigo. Flaca, gracias. Me no encanta me digas que flaca. Vayas conmigo, ¿no? ¿Para qué me hagas esto después y no me digas a ver nada? A corneta. Ay, no te creas. Besito, besito, besito. Vete a ver de la corneta. O sea, manejo Córrele. La boca muy bien, le dices. Y al menos si la va bien o nomás está mamando. No, ni eso. O sea, ni siquiera la voy a venir de una avenida y ando aquí tú diciendo que manejas en la boca. Ay, chiquito. Bueno, vamos a ver, te escribo al rato. Ya llegó mi marido. Va, me escribes, digo, para confirmar. Diablitos morados. ¿Y cuándo me pensabas decir o qué? Nada, es que nunca me dices nada. Siempre me tengo que enterar por otras personas. Amor, donde siempre. Sí. Eres maravilloso. ¿Qué sé yo? ¿Ah, tú? Sí. Muy bien, hacemos entrega de tu celular. ¿Qué se siente que llegue una intrusa, te revisa el celular y bueno, te puedes ganar dinero? Muy bien, ¿no? La flaca ya. Facilísimo. No, cállate, ya me tienes harta. Muy bien, Dayana, pasamos con tu celular, misma dinámica. ¿Es necesario? Sí, pues para que él sienta una cachetada con guante blanco y diga, ah, mira, así se podía uno portar bien. O para que le harta, ¿sabes? Porque así si alguien a ti te dice bebé, si alguien te manda diablitos o berenjenas como se las mandan a él, pues él no tiene derecho a enojarse, ¿sabes? Está bien, para que veas que no es con uno. Pues ojalá. ¿Y qué? Ojalá. ¿Debo ser el digno todavía de lo que te encontramos? No, Liz, no, pero a final de cuentas es coquetería y pues no pasa pero, nada. Pero, pero alguien que tiene una relación, ¿por qué tiene que estar coqueteando con alguien más? Si tiene sentido. Favoritas. El paso de la Anita. ¿A quién se lo mandaste? Lo hice para un TikTok. O sea, ¿subiste esto no. a TikTok? No. Me dio pena. Sí, no. Ok. Cállate los 5. ¿Y son celosos? No, pero depende. Pues más o menos, ¿eh? O sea... ¿La foto de reversa que se la mandaste? No, la iba a subir a mi Instagram, pero pues ya no la... O sea, un TikTok o tal. Un exnovio mío. ¿Y por qué le hiciste screenshot y está eliminado? ¿Y
Porque borré su... O sea, tú sí tienes fotos y yo no. Lo borré. Tengo conversación. A ver, a ver, a ver, ¿qué dijiste? O sea, es que ella se queja de que tengo fotos con mi ex. ¿Pero qué fue lo que dijiste? Ella se quejó que yo tenía fotos. No, tú dijiste, tú sí tienes fotos y yo no. ¿Por qué dices que tú no? No, o sea, digo, ella sí puede tener al que me refieres. Está con ella. Y esa foto que está ahí es de él nada más, que le tomé screenshot a su perfil, pero no tengo fotos con él. Ok, ok. Ok. ¿Esta mano es yo? Pues si quieres te reviso y no creo que borre los tatuajes. ¿Quién te está agarrando en medio de las piernas, amiga? Un amigo. Mi exnovio. Otro exnovio. ¿La fecha? ¿Sabes? ¿Quieres saber? El sábado. A las 7:49. ¿Qué pedo? Mineral de la Reforma, la colonia. ¿Qué pedo de qué? O sea, tú te quejas, me dices, me reclamas, hiciste lo mismo. Me encanta hacerlo. ¿Y eso qué? Siempre, te amo muchísimo. Quiero estar contigo toda la vida. Quédate siempre, baby linda, te amo. Siempre estaré contigo, siempre, siempre. Te amo, bomboncito. ¿Por qué tienes un screenshot? Se lo mandé a mi mejor amiga. Solo para enseñarle que estábamos viéndonos, pero... Me hubieras avisado, te avisé. Ay, mami, me hubiera gustado irme a quedar y hacerte el amor. ¿Por qué las screenshots de esas conversaciones son recientes? Sí. ¿Y por qué querían hacerte el amor? Porque es mi exnovio y lo he visto varias veces, nada más. Que por lo eso. Has visto varias veces. Me amo, nunca quiero hacerte bueno, daño. Bueno, ¿qué te importa? Ni novios somos. O sea, ridículo. O sea, ridículo. ¿Cómo que ni novios somos? Entonces, ¿qué somos ahorita? Nada. ¿Tú crees que voy a andar con un músico que no gana ni para comprarme la cena? Uy, eso me duele. Yo tenía que pagar ahorita. O sea, ¿tú crees que yo voy a andar contigo que cantas en tus bares y tus cosas? Y o sea, que ni siquiera sale. Para pagarme, ni siquiera te dejan los privados. O sea, no sé ni qué me reclama, la verdad. O sea, si sabes que no quería estar contigo desde hace mucho tiempo. O sea, ya estás más viejo que yo. O sea, por Ve Dios. Ve todo lo que estás sacando por una foto. Por Dios, ¿tú crees que yo de verdad te quería? Estás tonto. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya le leo la conversación de Luisito, o sea, ya nos quedó claro. ¿Quieres que vayamos al hotel? Encontré uno con un tubo, bebé, claro que sí, me encantaría. El que fuimos la otra vez. Otro. Contigo? U otro. No me toques, sí me no me pegues. Me encantaría siempre donde nos No me toques. Vas por no ti. Me toques. Qué rico, me hubieras mandado foto, babita, a ver, babita. Flaca. Flaca. ¿Qué? ¿Qué quieres? No te no pongas me toques. Ropa interior, porfa. Sabes que llevo el vestido negro que te había enseñado. ¿Va? Ya vas a dejar a Pepe. ¿Qué? Yo canto mejor, o sea, incluso cuando te hago el delicioso. ¿Qué pedo de qué? Me encanta cuando lo haces, pero ya me O sea, ¿sabes que Luis y yo tenemos una conexión increíble? Y que cuando te voy a ver a ti es porque lo voy a ver a él. ¿Qué esperas, mi vida? ¿Qué? El fin lo platicamos. ¿Qué? Sabes que yo voy contigo a donde quieras. O sea, lo vas a terminar. A ver, tranquila. Ay, no vayas a llorar, no vayas a ser ridículo que nos están grabando. O sea, tranquila, sale. No te das cuenta. Se va a ir a cuerda. No, tranquila. ¿Qué? Tranquila, ¿vale? Tranquila. ¿Qué? Vale, no me toques. Preciosa. ¿Qué quieres? Sí, ¿qué quieres? Dime, aquí dime rápido, está. Rápido, porque nos están viendo y me da pena. O sea, ¿no te da pena que nos estén grabando? No, no me toques. Que no me toques, ya te dije que no me toques. Ya te dije que no me toques. Con permiso. Bueno, yo rindo también. Pues ya. Sí, gracias. Tu dinero, amiga. Gracias. Ven. Oye, Gus. ¿La vas a perdonar? Pues tenía muchos mensajes, ¿eh? La verdad es que ya no me dejó como leerlos ni nada, pero tenía mensajes un montón con personas en Instagram. O sea, ella tenía una vida muy activa. Y pues, sí. Pues ya ni siquiera leí muchos porque ya te estaba diciendo que no quería estar contigo. Pero por una foto, ¿tú estás de acuerdo que por una foto? No. O sea, más bien ella nunca te fue fiel. Y pues yo sé que tú tenías ahí unas cosillas, pero no se compara. O sea, lo que tú tenías no es ni el 5% de todo lo que ella tenía en su teléfono. Y pues supongo que se puso así de grosera y así de mamona, pues porque ella sabía que lo que tenía en su teléfono, ¿sabes? Entonces prefirió mandarlo todo al que antes de que yo leyera lo que ella tenía. ¿Estás de acuerdo? Es una estrategia. Pero sí tenía muchos mensajes. Qué lástima que por este... que te enteres así, ¿no? Sí, pero la verdad es que es mejor, ¿no? Enterarnos a tiempo antes de que uno se siga enamorando, que se siga haciendo ilusiones. Y pues ahora sí puedes disfrutar de tu vida de soltero, de
cantante y pues, siento mucho que tengas tenido que entrar así. Gracias. Ay, siento. Bueno, si no te alcanza para la cuenta me dices y te presto. Ay, lo siento mucho, pero todo está bien. Esa niña tiene muchos amores, o sea, agárrate alguien más consciente, alguien que sí quiere una relación, y ahora sí, proponle, porque luego también el hecho como de que no le preguntes también como que... Si no se aclara todo desde un principio, puede haber confusiones de este tipo, pero pues bueno, ya lo sabes. Mucho gusto. Ay, amigos, pues quedamos, porque... Pues sí. O sea, así pasa, ¿eh? La verdad es que sí fue una estrategia de la chica. Porque, pues obviamente ya no quería que leyéramos todas sus conversaciones, que tenía un montón. ¿Sabes cómo? O sea, de, ah, ya, me dejó la cuenta. Y yo decía, no te alcanza, te presto, y se fue. Quedé. Ay, no. Voy a modificar mis cláusulas aquí ya. Oigan, amigos, pues, ¿qué les digo? Así es la vida. Yo siempre les digo, a ver, antes de que lea todo, bueno, no siempre. Antes de que lea todo, tú puedes confesarlo, ¿no? Y tú puedes decir. Entonces creo que la chica decidió como, ah, lo mando al queque ahorita. Y ya. Y la verdad es que sí, funcionó porque no les pude leer todo lo que ella tenía oculto. Pero bueno. Amigos, ¿a dónde van? ¿Por qué corren? Amigos, tengo mucho dinero porque son así. 50 pesos el minuto. ¿No? ¿En serio? Amigos. ¿Qué andan haciendo? Nada. ¿Qué pasó, amiga? ¿Te torciste el tobillo? Poquito, no mucho. ¿A poco? ¿Y eso no? ¿Corriendo qué? No, nada, aquí. Descansando un tantito. Oigan, ¿y qué? ¿Son pareja ustedes? Sí. ¡Ay! Pero, ay, por un momento pensé que me iban a decir que eran amigas y yo así de, ay. ¿Cuánto llevan juntas? Ya 3 años. ¿Viven juntas o...? No, somos... parejas nada más, pero no vivimos. ¿Y quién se le declaró a quién? Pues fue así como una chispa, porque la verdad es que pues hubo como coqueteo entre las dos, entonces... Pues, amor a primera vista. Se vio. Sí. Ay, me encanta, yo sí creo en el amor a primera vista. ¿Ustedes creen? Dejen en los comentarios. Oigan, ¿y qué signos son? Yo soy Virgo. Virgo. Yo Leo. Leo. ¿Y quién es más enojona? Yo. ¿Y más celosa? Yo. ¿Más coqueta? Ella. Yo. ¡Ah! O sea que tú fuiste la que coqueteó primero. Sí. ¿Cómo se llaman? Yo, Patricia. Patricia. Gaby. Gaby, mucho gusto. Mi nombre es Lisbeth. Yo soy Géminis. Y yo le ofrezco dinero a las parejas fieles. ¿Se considera una pareja fiel? Sí. Sí. ¿Su relación es exclusiva? Sí. O sea, tú solo con ella, tú solo con ella. Claro. Y si alguno de ustedes dos fuera infiel, ¿les gustaría saberlo? La verdad, sí. Sí. ¿Y tú? Sí. Perfecto. Yo les voy a ofrecer 50 pesos por cada minuto que me permitan tener su celular desbloqueado en mi poder. ¿Con quién comenzamos? ¿Con quién? ¿Qué quieres? ¡Esa es la actitud! No, pero sin borrar nada, no, amiga. No. ¿Qué estás borrando? ¡Ey, ey! ¡No estoy borrando! ¡Te me estaba en el WhatsApp! ¡Ah, es que me llegó un mensaje! ¿Un mensaje de quién te llegó? De Doña Lupe, mi casera. ¿Y qué quiere? Pues es que le dije que al rato le paso el dinero y nada más me puso zipi. Pues sí. Oigan, amigas, ¿qué les iba a decir? ¿Será que se pueden poner un poquito de pie para que se vean bien guapas así? ¿Y qué? ¿Cómo consideras tú que ella está coqueteando? ¿Cómo se comporta? No, ¿cómo ella habla conmigo? Pues tiene muchos detalles. Es pues ella es exclusiva conmigo. O sea, de repente ya con los chocolates, con las flores y... ¿Tú también eres igual de detallista? No. Porque eres así, amor. Bueno, todas merecemos cariñito, amorcito, de vez en cuando, un detallito. Natushka, ¿quién es? Ah, es una bruja. La primera de las tachas, ¿eh? Es una bruja. ¿Una bruja? Sí, es bruja. Natushka. Pues sí. ¿Y aquí vive? Yo creo. No. ¿Dónde vive ella? Guadalajara. ¿Qué harías si descubrimos que te hizo un amarre de amor y que por eso estás con ellas? No, ¿no te molestaría? No. Oh, mira, tiene 89 mil seguidores. Están llegando las notificaciones. Qué tranquila. Bruja. 3 veces 3. ¿Quién es? Ah, es otra bruja.
Uy, la mensajería está, pero sí. Pero sí, a la orden del día. Doña Lupe. Ah, te digo que es mi casera. ¿Y por qué borras la conversación con Doña Lupe? No, pues apenas le iba a contestar y me... Lo único que dice, sí. Pues sí, pues. Sí. Apenas le iba a contestar que sí, le iba a entregar su renta. No, de hecho, yo la conozco a la señora, sí. Sí, sí. Sí. ¿Amor? Amor, yo. Ese es mi amor. Yo, amor, yo. ¿Y porque fuiste al ginecólogo, amiga, de rutina, o traes ahí una herpes? Este, no, 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 sí traigo ahí un problemita en la matriz, entonces pues hay que estarse pues checando. ¿Quién es Manuel? Un amigo. ¿Y por qué guardas las conversaciones con Manuel? Ah, no. Lo último es un pingüinito con corazones. ¿Por qué te pues, mandó? Nada más. Me mandó un mensajito, no le contesté, chécale ahí, no le contesté. ¿Sí le contesté? No le contesté. No borré nada. ¿Dónde tiene tu número? Ya, pero tiene años que lo conozco. Ok, pues no hay nada en WhatsApp, no hay nada en Instagram más que las brujitas. Vamos a verme. ¿Qué? ¿Y qué dijo? ¡Ay, va a revisar también los mensajes de texto! Y ahí fue cuando... Lo primero que te voy a revisar, maldita, vas a ver. A ver. ¿Quién es Chica Gómez? Te llamé y no pude contestar. Es de Gómez Farías. ¿Leo? Ah, es el hijo de la... ¿Banco pasada. Azteca? No, pues ya, olvídate. Vale. ¿Tinder? ¿Por qué tienes Tinder, amiga? ¿Sí hay? Ay, ¿a poco no lo desinstalé? Va a decir... ¿Sí hay? No, no, no. No, no, tengo yo esas cosas. No, esas cosas no hay. Son del demonio. No, sí, la verdad sí. Okay. Es mucha tentación. No, para mí no. O sea, para la gente que se... Para ti. Descubrimos. No tengo. Charme Hernández. Eso soy yo. Bueno. Muy bien, amiga, hacemos entrega de tu celular. ¿Qué se siente que llega una intrusa y te revise el celular? Raro, pero pues... Yo no oculto nada, yo nada más ando con ella y qué espero bonito, que... ¡Qué bonito tu esmalte! Espero que ella, cuando gustes, cariño. Ay, gracias. Amiga, pasamos con tu celular, misma dinámica, lo desbloqueas, ella lo desinfecta y yo lo reviso. Pero... No, yo ya lo vi, yo ya lo... No, yo ya. Sí, amiga, o sea, ya no hay como que, ¡ay, pues me voy a rajar! ¿Qué? No, ya. Mira, la amiga es bien infiel. ¿Qué harías? ¿La perdonas o la dejas? No, pues, arde Troya. A ver, vamos a ver. ¡Ay, no! ¿Qué? No, pues nada. ¡Ay! ¡Ya estaba yo así! ¿Qué? No, ya valió. ¿Quién es este guapo? A ver, ¿quién es, niña? ¿Quién es? Este, es mi ginecólogo. ¿Qué? ¿Es tu qué? ¡El ginecólogo! ¡El que la vea a de piernas! ¿Por qué tienes una foto de él? No, pues es que tengo su face y ahí llegó una foto y se guardó. ¿Él te mandó una foto? No. ¿Tú le hiciste screenshot porque se te hizo guapo? Ajá, sí. No. No, ya dijiste que sí. Amiga, ¿poco usas con esponja? Ay, ya vi las fotos aquí de la esponja, amiga. No, ya te descubrimos. No. Los secretos. ¿Sí usa o no? No. Son naturales. Ay, con el ginecólogo. Es que iba a una cita. Ah, una cita. Sí. Órale. Este, chécale mensajes de WhatsApp, va a ver si no tiene algo con él. Híjole. Ya, vale. ¿Estás segura que quieres saber? Sí, chécale. Okay. Los mensajes de WhatsApp, chécaselos. Archivado. Arturo, gineco. Sé que estuvo mal lo que pasó en tu consulta entre tú y yo. A ver, deja que le cheque. Sé que no es cheque. Ético, pero no pude resistirme a tus... Déjale, que le cheque. Espérame, termina. Me aprendí. Espérame. Me estaba revisando y me lastimó un poco, ajá, entonces, sí, este, ajá. Pero fue a ver, No, termina la conversación. Pero suena lo que hubo entre nosotros. Deja que termine, Pati. Pero espérame, ya. Nunca había disfrutado tanto una consulta. Espero que se vuelva a hacer muchas veces. Nada, bebé. ¿Por qué no repetimos más tarde? Espérame, Pati. Mejor mañana. Tengo que... O sea, ¿de qué se trata? Mira, fue un juego. Sí,
traigo unas ganas que no te imaginas. Ya, no, ya, no, ya, no, ya, termina, ya, termina, termina, termina. Gusta, no, no, no. Pati, Pati. Esas son las corazones. Esas son las. Te había sacado rápido, Gaby. Casi entraba mi paciente. Mañana se seguimos. No, escúchame. Soy disponible cuando quieras. Escúchame. Es que no me escuchas. No, si eres que me pones agresivo, dime si es cierto. Hasta ahorita no te he fallado. O sea, fue algo que no, sin importancia. Yo te quiero a ti. Pati, Pati. No, ya te dije. Perdóname. No, 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 son más. Mariana Trendy. Pati, Pati. No, termina. Escúchame, ya, ya. No, 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 ya, termina. Ya, llévamelo, ya. Termina. Ya, ya. Termina. Mira. Órale, que termine. Vamos a hablar tú y yo, ya. No, no, mamá. Ven tu tele. Son mamá. Ya, ya. Son mamá. Mira. No. Son mamitas, mamita. Son mamitas. O sea, son. ¿Me vas a escuchar o no, chingada? Por eso, dime, ¿qué? ¿Qué pedo? Pues ya, chingada. Sí, dímelo, ya, dímelo. Ando con él, ¿y qué? Ya. Ay, amiga, seguro tiene esposa, por el amor de Dios. ¿Cómo te atreves a decir que andas con él? No, no es mi esposa. Es amiga, ¿tú crees que eres la única paciente? No, 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 la única paciente. No eres la única paciente, amiga. Así como... Es la, exacto. Otra cabrona. Exacto, a todas. Yo necesito más. Yo necesito más. No eres exclusiva. O sea, yo estoy joven, tú ya estás vieja. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé que estoy vieja. Pero es que le haces a la mamá. Ya, ya, pues ya. A la chingada, ya. Pues por eso te digo. Ya, ya, Pati. Sí. Ya fue. Mejor búscate un hombre. Sí. Como tú, hay muchas, mija. A ver si te quitan lo pinche amargada. Pinche quida. ¿Alguna de ustedes alguna vez ha tenido una fantasía con su ginecólogo? Díganme la verdad y déjenlo en los comentarios. Yo la verdad es que estoy todavía como que tratando de analizar lo que está pasando. Porque, a ver, yo no entiendo cuál es la necesidad de que cuando ya estamos aquí que les descubrimos algo porque se ponen tan groseros. O sea, porque humillan, ¿sabes? O sea, ya es como, güey, ya le está doliendo el corazón, ya estamos descubriendo tu infidelidad. ¿Cuál es la necesidad de ofender? No, como que cuál es la necesidad de estar ahí picando, ¿no? La llaga con la herida. Eso se me hace muy, muy triste. Porque entonces, ¿qué hay de todo el tiempo que uno invirtió? ¿Qué hay de todo el amor? Todas esas pláticas, todos esos momentos. Se van a la fregada en el momento en que descubrimos la traición. Y después que encima de eso ni siquiera es como que no ves el dolor, no ves el arrepentimiento. No ves que le dolió haberte lastimado. O sea, no, es como, ah, sí, me va, no me gusta. Es como, güey. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Sin duda, lo que nos encontramos en los celulares siempre nos sorprende y nos lleva a lugares nuevos, a lugares inauditos. Dejen aquí abajito lo que ustedes piensan de lo que acabamos de ver el día de hoy. Yo les estaré dando un corazón y ya saben que me encuentran en mi Instagram como Lizeth Rodríguez Oficial. No se olviden de suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que sepan cuando un nuevo episodio se publica. Nos vemos en el siguiente. Adiós.